informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos mucha información. Vámonos rápidamente con esto. Y es que al salir de un banco, esto en San Nicolás, un hombre fue interceptado por dos asaltantes armados, quienes lo despojaron de 300,000 pesos en efectivo. El robo con violencia ocurrió alrededor de las 8 de la mañana de este martes en el cruce de las calles Benito Juárez y Aldama, en el centro de San Nicolás. De acuerdo a las investigaciones, se reveló que el afectado fue identificado como Ricardo Hernández, de 42 años de edad. Minutos después de ser reportado el robo con violencia, al lugar llegaron varias unidades de la Policía Municipal de San Nicolás, cuyos elementos tienen la responsabilidad de vigilar la zona bancaria. Y una vez instalado como gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, mandatario estatal electo, bueno, adelantó que anunciará las escuelas que están listas para el regreso a clases presenciales y reveló que también dará a conocer incrementos en los aforos de los salones de educación básica. García Sepúlveda informó que dará una rueda de prensa con las nuevas secretarías de Salud y Educación, Alma Rosa Marroquín y Sofía Leticia Morales, respectivamente, para dar el corte del número de escuelas que pueden regresar de manera presencial. Y la construcción de un nuevo puente fronterizo entre México y el sur de Laredo, Texas, fue confirmada por el alcalde de esa ciudad, Pete Sainz. En entrevista para Milenio, señaló que el puente internacional 4-5 se ubicará en la zona conocida como Montemayor, cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y entre las comunidades de Río Bravo y El Cenizo. Por esto, obviamente, por el lado tejano. Sainz agregó que está avanzando en el proyecto y ahora tiene que esperar el permiso del gobierno de Estados Unidos. Y mire, un estado de emergencia sanitario que limita la vida nocturna en Tokio y otras regiones japonesas llegará esta semana a su fin, anunció el primer ministro Yoshihide Suga, ante pues un declive de contagios de COVID-19, esto en todo el país. Las medidas de emergencia en general limitan la venta de alcohol, los horarios de apertura de restaurantes y el número de asistentes a eventos grandes han estado vigentes gran parte del año, incluso durante las Olimpiadas. Suga dijo que las medidas no serán renovadas cuando vencen también en fines de septiembre, gracias a una mejor situación sanitaria. Y bueno, vamos a cambiar de información. Ahora pasemos precisamente a los deportes con Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Hoy es martes, martes de Champions League. Actividad que ya se está realizando en estos momentos con dos partidos. Uno de ellos, el del Ajax. El mexicano Edson Álvarez teniendo actividad con el equipo del Ajax. Está jugando en estos momentos ante el Besiktas. También el otro encuentro que ya está en marcha es la visita del Inter frente al Shakhtar Donetsk. Para más adelante, en momentos más, el Paris Saint-Germain frente al Manchester City. Este es el plato fuerte, el platillo fuerte principal de esta jornada de martes. Paris Saint-Germain frente al Manchester City, Brujas que visita a Leipzig, otros dos buenos partidos, Porto frente a Liverpool y Milan ante el Atlético de Madrid, también en instantes más estarían iniciando los últimos encuentros, Dortmund frente al Sporting y el Real Madrid que recibe al equipo de Sheriff. Estos son los partidos de la actividad de la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League. Pero también hay actividad en nuestra gloriosa Liga MX. Nos vamos de lo sublime a lo pues regular son, para no vernos tan mal. Necaxa a las 5 de la tarde, inicia temprano la actividad de la jornada 11 del Grita México Apertura 2021. Necaxa recibe a Tijuana a las 5 de la tarde, un partido que no llama mucho la atención, pero que a veces son buenos encuentros. Mazatlán frente al equipo de Bravos del Tuca Ferretti a las 19 horas. A las 21 horas, dos partidos. Atlas recibe al equipo de Puebla y el equipo de los Tuzos del Pachuca, en un buen encuentro sin duda alguna, recibe a las Águilas del América. Estos son los partidos para este martes en la jornada 11 de la Liga MX. Mañana habrá más actividad también de Champions y de la Liga MX con esta fecha doble. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Rafa. Bueno, ¿qué tenemos? Son los espectáculos con Poncho Pérez. Yeah.
Información de los espectáculos en esta tarde. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos con información internacional y platiquemos del cantante R. Kelly, que el día de ayer tuvo un día, bueno, la verdad, que no va a olvidar nunca y que sin duda va a cambiar su destino. ¿Por qué? Porque después de ya largos meses, incluso años también, de algunos señalamientos por situaciones sexuales, bueno, le voy a platicar que justamente ayer un jurado determinó que el cantante R. Kelly es culpable de cargos de delincuencia organizada y tráfico sexual. En este caso federal, en el Distrito Este de Nueva York, Kelly enfrentó un total de 9 acusaciones, entre ellos un cargo de crimen organizado con 14 subyacentes que incluyen explotación sexual de un menor, secuestro, soborno, tráfico sexual, y también enfrentaba 8 cargos adicionales de violencia de la ley MAN, que es una ley de tráfico sexual. En total, Kelly podría enfrentar décadas de prisión al momento de la sentencia. El veredicto llega 13 años después de que Kelly, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, fue absuelto de los cargos de pornografía infantil en un juicio estatal de Illinois. Dice, tras este veredicto, uno de los abogados de Kelly dice que obviamente pues lucharán para apelar esta decisión. Será hasta el próximo año justamente cuando se diga la sentencia ya final de este cantante, que la verdad muchas personas pensaban que se iba a salir con la suya, porque como bien dice la información, hace 13 años ya de este escándalo. De repente uno se pregunta, híjoles, ¿por qué dura tanto tiempo un caso que lleva tanto tiempo las investigaciones? Había unos famosos que de verdad habían trabajado con él y se mostraban de que arrepentidos de haber trabajado con esta persona, de que si habían hecho algún trabajo se iban a retirar pues de eso que habían hecho justamente con R. Kelly. Y bueno, pues el día de ayer se da esta resolución final, es culpable de varios cargos sexuales. Y bueno, pues la verdad es que vino un futuro nada agradable para este hombre, pero como bien dicen, el que la hace, la paga, ¿verdad? Bueno, ahí está la información de R. Kelly, información de los espectáculos en esta tarde. Muy buen martes. Muchas gracias, Poncho. Y usted también, señor y señora, por estar muy pendientes de todas las transmisiones que hacemos aquí en vivo en Ciber TV Noticias Monterrey. Nuestras cuentas oficiales, donde nos puede dejar algún comentario, de igual manera un like y compartir toda publicación que nosotros a través de las plataformas le damos a usted. Nosotros nos despedimos. Que pase muy buenas tardes.